Bueno, pues nosotros somos la carrera de biología, estamos en la materia de monitoreo de fauna silvestre. En este caso, pues vamos a hablar de contención física y química de fauna silvestre. En este caso, por la especie de pantera onca. El equipo está conformado por Aguilera Canchemaité, Tex Pérez Casandra y su servidor. A continuación, pues le voy a ceder la palabra a mi compañera Cassandra. Pues buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los factores que influyen en la contención. Como primeros puntos tenemos que obviamente un animal joven va a tolerar un manejo diferente que un animal envejecido, ya que el animal envejecido no será capaz de permitir ciertos movimientos. Una hembra con cría se comporta distinto que una que está en otras etapas. Esto puede ser como en juvenil, puede ser en cría, puede ser en la vejez. Los machos usualmente se vuelven más agresivos cuando las hembras se encuentran en celo. Esto es por el territorio. La termorregulación es importante, pues es un factor que va a influir si a un animal le puede dar hipertermia o hipotermia. Hipertermia es que le dé o mucho calor o hipotermia que le dé frío. O sea, eso. La termorregulación es importante para que el animal no vaya a sufrir un cambio brusco en su temperatura. Tenemos que planear la contención para la hora del día en la que la temperatura es más baja. Por la misma cuestión de la termorregulación, colocar el animal en la sombra, no lo podemos dejar al sol porque esto va a incidir en que tenga un golpe de calor. En la luz y la oscuridad pueden darnos ventajas o desventajas. Por ejemplo, si depende de si vamos a tratar a un animal nocturno o diurno. En este caso, ya que es un jaguar, tenemos. Ay, ya la cagué. Un animal. No, 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 otra vez. No, no, ya la cagué. Otra vez, ya la cagué. Ya estuvo. No, 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 ya la cagué. ¿Qué digo allá? La luz y los...